que de noche sí, por aquí también no es así lo más ideal andar, ¿verdad? No, aquí sí hay... Tú sabes que de noche se arriesga uno mucho ir acá, ¿no? Ir hablando de... Estamos aquí con el buen Shorty. Y el buen Shorty nos dice que nuestra vista tiene varias referencias chonas de sangre por sangre. Ustedes saben, no hay nadie más experto en el tema de sangre por sangre en Los Ángeles que Raúl Bravo, para que sigan su canal. Neta tiene una documentación y muchos testimonios. Ha entrevistado prácticamente a todo el elenco de la película. Pues ahora, como dice el Spider, watching el paisaje, homies. Allá está el hospital en donde... El Miklo llega de Las Vegas. Sí. Después de que le dan un raite, y también se grabó la escena de cuando sale el crucito del hospital, que ve al Paco ya. Después de que le chican la columna. Así el Spider, ¿verdad? Y allá de qué lado, a su lado izquierdo, es donde se grabó la pelea de Spider. Tres puntos contra los vatos locos. Le disparan al Spider, lo matan, agarran al Miklo. Pues sí, ya prácticamente a Miklo y a Paco, pero Miklo Paco va a la cárcel. Y acá nos trajiste, carnal, unos detallitos de sangre por sangre. ¿O esto de qué es, carnal? Eso es del canal para ti, güey. Ah, mira el panocho, güey. Este es el panocho, que como pueden ver trae la lima de Miklo. Estoy con madre, güey. Me la voy a poner en más. Esta es la que me voy a poner ahora. Y pues ahí traje regalos para tus suscriptores, güey. Ok, esto no, güey. Esto no es para mostrarlo, güey. No, eso... la que tú quieras quedarte, te quedas, güey. Estos son llaveros, güey. Pero adentro del llavero trae células de la película, güey. Que esa nadie lo tiene, güey. ¿De la original? Sí, película original, güey. No seas mamón. O sea, cada uno de estos... Ok, podemos regalarle tres a la audiencia. Y aparte, güey, traigo lo que... Son fotos tridimensionales, güey, que también nadie las ha hecho, güey. Te mamaste, güey. Mira, ahí está el... El Popeye, güey, por Cheap Times. Aquí está Crucito y Miklo. Aquí está el Spider muerto. Le hacen los vatos locos. Cuando le ponen la BL. La venganza de lo que le hicieron a... Al Crucito, güey. Ahí está el Gallo Negro. Están aquí los vatos locos. Sí, güey, pero la, creo... La Tercia. Qué bueno está este pedo, güey. Sí. Aquí está la escena que recreamos ahí en el 5 puntos. Y ahorita, esta es la misión que tenemos. Vamos a ir con Jesse, el barbero. Es cuando llega Miklo. Llega ahí al 5 puntos, pero después de que compra los tamalitos, pasa por una barbería, ¿verdad, güey? Simón, güey, le dice que es un corte de pelo. ¿Qué onda? ¿Es un corte de pelo? Y esa es la escena que tiene Jesse. Simón. Vamos a ir a la barbería. En la que Jesse todavía corta el pelo, güey. Sí, güey. Y vamos a ver si quiere recrear la escena. Y de hecho sigue esperando a Miklo, yo creo. ¿Este está firmado por el actor? Por el Miklo, güey. No, y ese, pues yo lo grabé cuando me lo firmó en Texas, güey. Quitamos esto, hermano, no. No, yo tengo otro, güey. Bueno, se lo regalamos entonces, pero ¿qué pregunta? Haz una pregunta muy, muy cabrona. Y el primer cabrón que conteste, le mandamos esto a donde esté, güey. Ok, Shorty, así va a estar la onda. Tenemos dos regalos. El póster con un llavero con célula de la película, firmado por Miklo también el póster, ¿eh? Y vamos a estarles mandando tres de los que cambian de... Está con madre, la neta. Más un llavero con célula, el otro ya me lo quedé yo, y eso, pues bueno, ya Shorty sabrá qué hacer con él. Pero estos son dos regalos. Bien fácil la dinámica. Shorty, el buen Raúl, va a dejar con su canal las preguntas en los comentarios. O sea, y el primero que la conteste. Dos preguntas. Si un güey no sabe la primera pregunta y sale la segunda, pues ya chingó. Sí. O sea, para que haya dos ganadores. Son dos ganadores. Vamos a escoger ahí dos ganadores. El que conteste la primera correctamente se lleva a este. Si contestas la dos, aspiras a esto. Si contestas la uno, a este. Como este está un poco más galletón, porque trae la firma, haz que sea más difícil esta pregunta. Simón. No podemos entrar por la construcción, pero también en una de las locaciones de la película ya al final, ¿no? Es donde están en el speech que tienen Crucito y Paco, ¿no? De hecho, se llama el mural del carnalismo. Sí, es cierto. Mural del carnalismo, que lo hace Crucito, ¿no? Simón. Es donde le dice a Paco, güey, o sea, esto es lo que somos, cabrón. No, sí, aquí se grabó la última escena de allá de aquel lado. De hecho, el puente es nuevo, lo están construyendo. Supuestamente lo derrumbaron porque no iba a resistir un terremoto.
Y pues... aquí también tiembla, ¿no? Sí, güey, un puto. Pues bueno, vamos ahora a ver si el Jesse nos corta el pelo. Aquí estamos en Primera Flats, ¿se llama? El barrio se llama Primera Flats. Aquí es el barrio donde grabaron la película de American Me. Se llama en español Santana Americano Yo. Muy buena película, banda, de pandillas en cárcel. Aquí está muy bueno. Apartamentos que se grabaron. ¿Aquí? ¿En serio estos? Sí, güey. Esto es la, donde son las fiestas de nochecilla, donde conoce a su morrita, ¿no? Ándale, aquí mero. Que es la misma morrita la que lo convierte en alguien bueno y por eso mismo la M tiene que, sí, tiene que picarlo, ¿va? Simón. Ah, esa escena, no mames. ¿Esa también tiene copyright o la podemos poner? No, esa sí tiene copyright. Chinga, pues entonces vean la banda porque neta, sí está con madre. Y aquí, güey, uh-huh, durante la grabación, pues estaba rodeado todo de policías. Y usaron pandilleros para salir en la película. Y ya después de que se estrenó la película, hubo más. De hecho, hay un pandillero que le dieron un balazo y quedó ciego. De hecho, sale en la última escena de la película. Y lo dejaron ciego y no pudo ver la película. Darnos cuenta que Jesse sí está. No tenía clientela, yo pienso que estaba esperando al micro todavía. Esa escena la podremos estar viendo y la intentaremos recrear. Me dices ahorita qué tomas a hacer, carnal. No, aquí está el buen Jesse. ¿En qué fue? ¿En el 80 y qué? 89, 90. Él aparece en las primeras escenas de la película porque Miklo, después de que se compra unos tamales en los 5 puntos, sí, se pasa por aquí, ¿no? Sí, él pasó por aquí, venía con un morral cargando. Me saludó y me dijo, hey, ya sé, I need a haircut, que fue cuando yo le dije, ok, vente mañana a las 11. ¿Cómo supone usted que le hubiera gustado el corte a Miklo Belka, don Jesse? Bueno, la verdad, ya tenía tiempo adentro, entonces salió y lo que es normal, le creció el pelo normal. Yo creo que le hubiera sido un corte más corto de lo normal, como lo traía. Definitivo. Una despuntada, una desgrafilada también. Algo parecido. ¿Qué representa para usted el ser parte de una película que es que un fenómeno cultural también, y sobre todo en la parte este de Los Ángeles? Te lo quiero decir sinceramente, para mí fue una experiencia diferente. Me gustó bastante porque, como tú dijiste, es algo cultural, depende de la manera en que tú lo mires, ¿verdad? Pero sí habla mucho de aquí, del este de Los Ángeles. Hablando de la Barber, ¿cuántos años tiene específicamente aquí? Porque la vemos en la película, pero ¿cuántos años tenía ya y hasta la fecha cuántos tiene? En ese tiempo tenía 30 años y ahorita tengo 66, voy a cumplir 67. El lugar tiene desde 1966 hasta la fecha. ¿Era de su papá? No, no, simplemente yo vine a pedir trabajo y hay que andar de chichero. Ahora, ¿cómo eran los tiempos? ¿Usted recuerda, don Jesse, en esa época? Porque se habla de que incluso para la película fue complicado realizarse porque todavía existían muchas rencillas entre pandillas. ¿Cómo recuerda usted que eran esos tiempos? Muy difíciles. Pues te podría decir que había delincuencia, descontrol de aquí. ¿La policía no entraba acá o...? Sí entraba, pero para ellos era un trabajo muy difícil porque las pandillas estaban creciendo y agarrando más auge, hasta que el gobierno empezó a poner una ley que se llamaba 3 strikes y por fuera o vida, ¿no? Te daban vida. Tenías por 3 strikes y si no ibas al bote. Sí, pues te daban un tiempo, pero si al tercer strike ya no salías. Eso que se calmara un poco. Más ahorita puede ser que estemos viviendo lo mismo, pero de diferente manera. Hay más control, un poquito. ¿Usted cree que Sangre por Sangre ayudó a sensibilizar un poquito sobre las consecuencias de formar parte de pandillas y todo lo que puede conllevar?
En parte sí, más bien dio a conocer el estado en que estábamos viviendo. Pues no creo que le haya afectado a nadie, ni a las propias pandillas, simplemente hicieron conciencia de lo que se estaba pasando. Ese día de la grabación, ¿recuerda cuánto le tomó? ¿Fue una toma sencilla? ¿O qué recuerda de ese día específico con Taylor, el director? Es una persona muy amable, me gustó su forma de ser y también la de Edward James Olmos. ¿En American Me también se grabó aquí? Una parte. Dos películas icónicas de las cuales entonces Don Jesse y su barber, que está aquí en la César Chávez Street o Avenue, no sé, Street, ¿no? Sí, Avenue. 33 años después de esa mítica escena con Miklo, está Don Jesse, que vamos a recrearla, no sé, Malillo, nomás usted dígame. Pues en realidad lo que hizo no fue mucho. Es pues que nada más usted le dice que, o sea, a eso me refiero, dígale cuál es la frase que usted dice. Vente mañana a las 11. Una cosa simple, pero el tiempo lo dice todo. Los años pasan y la gente va recordando. A mí, por ejemplo, la de Sangre por Sangre, David, cuando tenía 15 años, y le confieso que en México, ajá, más que sensibilizar, hizo que muchos chavos se iniciaran en el mundo de las pandillas. Pues muchísimas gracias, le agradecemos mucho el tiempo. Y Dios me lo bendiga, don Jesse. Que esto sea para bien. No, hombre, claro que sí. Que calme todo aquel barrio y pues, más no, quiero pues felicitar a todas las pandillas, a todos los neighbors de aquí, que me han dejado estar aquí. Les doy las gracias. Ahí está, porque, don Jesse. De aquí he mantenido mi familia y estoy contento, no estoy en contra de nadie. Un hombre trabajador. Pues y sí, agradecido, como pueden ver, es don Jesse, ahí refiriéndose a toda su clientela. Le agradecemos el tiempo. Ajá. Y déjense caer aquí en la César Chávez Avenue. Bueno, ustedes ya sabrán, como quiera, si vieron la película de Sangre por Sangre, quién es don Jesse. ¿Para qué les cuento más? Gracias. Gracias. Buen día. Jesse, necesito un corte, homies. ¿Cuándo? Mañana a las 11. ¡Órale! Acá en Compton, acá estamos en el estacionamiento de pues un mall gigante, no es un mall sino como una plaza con muchas tiendas, y vamos a adentrarnos lo que nos permita la calle, lo que nos permita lo que queda de sol, a pues la cuna del hip hop en la parte oeste, en la West Coast de los Estados Unidos. Raperos como Dr. Dre, como Ice Cube, Eazy-E, también Suge Knight, que bueno, las teorías de conspiración dicen que él pudo haber sido el que planeó los asesinatos tanto de Tupac como de Notorious B.I.G., porque fue el que se enriquecía. Creo que muchas de las canciones le pertenecían a él. Compton también pues es una zona algo conflictiva, hay que decirlo. Pues vamos a adentrarnos un poquito en sus calles y a conocer un poquito de este pintoresco, icónico y mítico lugar de Los Ángeles. ¿Cómo es Compton? ¿Cómo lo describirían ustedes? Pues bueno, de hecho, hermoso. Justamente eso es lo que queremos. O sea, sabemos que hay un morbito, un morbo que existe en torno al lugar. ¿Es peligroso? ¿Puede llegar a ser peligroso? En las noches no hay que salirse así muy confiadito, ¿ah? ¿Eh? No. ¿Sí te puedes encontrar que robo a mano armada? De todo. Ahorita nos tocó en el metro, en el bus, un señor mayor venía sentado y un moreno de la nada le echó paper spray en la cara. ¿Así? Le echó, es que son erráticos, son así como muy... ¿De la nada? Así en la cara le echó y se bajó corriendo. ¿Cuánto tienen viviendo acá en Compton? 8 años. Más. Más de 8 años. ¿Y llegaron aquí directo a Compton? No, yo llegué a Torrance. Ok, y luego ya caíste acá para en Compton. Acá. Uh-huh. Pero también hay, me imagino, sentido de comunidad. Sí, hay gente bonita, no todo es malo, ¿verdad? No, sí, hay gente muy bonita, ¿no? Inclusive hay personas morenos que
no son malos, o sea, que saludan y todo. Pero hay unos que sí son un poquito agresivos. Pero digamos que Compton lo componen, lo conforman 80% que morenos. Está la mitad. La mitad, o sea, ya también hay latinos como... Sí, como... sí, donde vivimos casi es puro latino. Latino. ¿A qué se expone uno si se mete ya al corazón de las pandillas allá adentro? A quedar tirado ahí. Ahí mismo te queda, ahí ya no estamos hablando de robo, ¿verdad? Es, te pueden echar un balazo y ahí sí quedas, ¿no? Sí. ¿La policía entra a esas no zonas? No, no. Ahora, ¿es caro vivir acá en Compton? ¿La renta? Sí. O sea, todavía que está un poquito peligroso, cuesta, sí, ¿no? Es caro. Cuesta la muerte. Cuesta la muerte. Pero bueno, ganar en dólares ni les digo. ¿Ustedes llegaron de México? ¿De dónde son? Mis paisanos, orgullosamente. ¿De mexicanos qué estado? Yo del DF. ¿Del DF? De Guanajuato, de Irapuato. Mira nada más, de allá del Bajío. Es difícil vivir en Compton porque te arriesga. Mira, ahí donde yo vivo hay un hombre que todo el día se le pasa haciendo donas en la madrugada, 2, 3 de la mañana, fuera de la casa. ¿Donas te refieres sí a trompos sí con sí el carro, sí, verdad? Sí, acelerando, 2, 3 de la mañana. ¿Es moreno? No, es latino. Latino. ¿Es latino? Sí. O sea, pues perdón, me vi ahí medio, no, medio racista, sí, pero... Latino. Pero es latino. Es difícil, o sea, es difícil a veces... ¿Y los demás no le dicen nada? Nadie o sea, dice no nada. Ah, pues andarse con cuidado entonces cuando anda uno en Compton. Por eso no salir tan noche. Esperar a que antes de que oscurezca... Vamos a la casa porque pues es que ya no... Se camuflajean después los morenos también. No se rían, no se rían. Pues sí, es que de noche... No, de noche hasta los güeros podemos hacer males porque pues la neta sí es... Sí te... Como dice Batman, te camuflajeas ahí en la oscuridad. Nos vamos a ir a caminar. Deseenos suerte. Écheme la bendición, por favor. Écheme la bendición, jefe, por favor, porque vamos a ir a adentrarnos antes de que oscurezca a Compton. Vengo con el buen Shorty. ¿Y cómo se llaman? Ivonne. Alfredo. Ivonne y Alfredo, qué chulada encontrarlos desde México viviendo ya desde hace años acá en Los Ángeles. Gracias. Estamos ya caminando aquí. Es la estación del tren de Compton y allá son donde le dispararon al policía. ¿Ahí dices que le dispararon a un policía? Sí, allá de qué lado, güey. La neta no se ve nada peligroso esto. No sé, güey. Habría que adentrarse. Dices entonces que a donde vamos, de pronto un vato le... Un policía sacó la fusca y pum, y aquí está la corte, aquí está la estación de policías, y así a sangre fría en la cabeza y sí, pues el policía sobrevivió. La estación de Compton, esta estación es muy famosa también. Sí, ¿ido? Sí. Hi. What's up, man? Fine. Hi. Lo... Hi. La vocecita se hace. Se te hace el culito. Fine. Las horas de estar grabando. Ah, me cagaste, como que ahí viene, güey. No, ahí viene el tren. Ahí, ¿qué pedo? ¿Quieres pasar allá donde están ellos, güey? ¿Nos arriesgamos? Sí. Va, no pasa nada, güey. Dado caso, sí, nos pueden meter unos putazos, güey. Es lo más que nos puede pasar. Y ya te miraron feo, güey. No mames. Sí, vente, güey, vente. ¿Eh? No, qué miedo, güey. Sí, vente, Marce, vente. ¿Te pregunto? Sí. Igual, carnal. Mira que aquí traigo todo bien. Qué mamá nos acaba de salvar. Pero Shorty, ve, pregúntales. ¿Sí? Sí, pregúntales. Graba Shorty, yo me tomo la foto. Una selfie, ándale. I'm sorry to bother you. Does any of you rap? Hombre, carnal, muchas gracias. We're trying to have like a little video. No? Okay. Sorry. Mucho, Dios lo bendiga, flaco, ¿eh? Yo me sordié. Acá con la fotillo, ¿qué te dijeron? No quieren que los grabemos, güey. No, pues vámonos de aquí, güey. Les pregunté que si alguno de ellos rapeaba. Dijeron que no y que no querían que los grabáramos. We're looking for a rapper, do you? Yeah, looking for a rapper? Do you play? We already have a rapper. Yeah. But do you know someone who plays music, who has talent? Oh no, nobody right now. They don't want to be on camera. Brad down there. Brad. Yeah. Come on. Brad. Anthony, I'm shit. I can walk down there. No, but they told us that they don't want to be on camera. Oh, they don't want to be on camera. Well, bring them. Bring the guy the raps. Yeah, they don't want to do nothing. No.
we gotta respect respect them. But you don't have the skills. I'm tired, man. A lot of people hearing in. See, my little brother, he did it for you. He rap and do all that. That's interesting. Rap is film and all that. Yeah, that's interesting because rap used to be interesting, but nowadays seems like the lyrics are too. Yeah, it seems like somebody's funding them to kill each other. But in that days of NWA, what's the feel of that music? Poverty and wanting to get out of poverty. And oppression of the police. And wanting, not necessarily police. Police oppress everybody. Yeah. The police been oppressing everybody. Who's the best talent extracted from Compton? You from think? Compton? Yeah. You think Ice Cube? You think Ice Cube? Ice Cube. Queen. Ice Cube on me. DJ Queen. Is he for Compton? And nowadays there are musicians like growing here in Compton, or this time like past the time that. No, it's a couple underground people. Underground. Rappers? Yeah. My boy Mo Show. Mo Show? Yeah. Okay. My boy Mo Show. Yeah, before he's on his name still. Okay, nice. It's nice to meet you, brothers. You're nice persons. Have a nice day. Dicen thank you. Que sí, que ahora el rap es estúpido. Bueno, ustedes ahí le. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Le seguimos. Véngase para acá. Véngase para acá. Aquí, güey, aquí fue donde le dispararon. A la policía. Aquí estaba un carro de policía, güey. ¿Aquí? Sí, güey. Y le dispararon en la cabeza. En la cabeza. En la 100. Silvia, ¿vives aquí en Compton? Estamos justamente preguntándole a la banda que, pues, que cómo es vivir en Compton. ¿Está padre? Sí, muy ajá. Ya es la segunda que tira sarcasmo. ¿Neta sí puede llegar a ser peligroso? Pues, nomás con que te quedes con lo tuyo. ¿Pero qué es quedarse en lo tuyo? O sea, por ejemplo... O sea, no meterte en lo que no hace. Hay muchas pandillas, hay de todo, ¿ah? Sí, pero pues todo tranquilo, tú no te metes. ¿Y cuánto tiempo es que vives aquí en Compton? 18 años. 18 años, ¿aquí te criaste? De México para acá. ¿Y ves que en su mayoría más afroamericanos y luego latinos o ya está sí, más balanceado? De los dos. ¿Y hay rivalidad? Porque bueno, en las películas así nos la pintan, que no se quieren unos y otros. No, pues... Yo sí me llevo, pues, hay gente que yo conozco y pues sí. ¿Qué se hace en Compton el fin? El fin. O sea, que ¿hay como antros ahí? Aquí no. No, es que hacen como el quemadero de llanto y todo eso, que hacen donas y todo eso. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero eso es el viernes. Donas, que, o sea, ¿te refieres trompos? Aquí la gente le gusta. Sí, con café, donas. Y eso en la noche, donas con café, déjate de cosas, Silvia. ¿Y en la noche no te impide dormir ese ruido? No, pues ya se acostumbra. Ya, o sea, ya es un hecho que se escucha en la noche. Sí. ¿Y tiroteos? También se escucha, sí. Se escucha sí. Muy seguido balazos. No, no, sí, pero sí, ya uno se acostumbra. ¿Y, por ejemplo, en tu calle venden droga? No sé. Muy bien, sí está entrenada. Pero bueno, con el titubeo creo que basta y sobra para entender. Muchas gracias, Silvia, Dios te bendiga y qué chido que te acercaste. Gracias por ver el canal, Okay, Silvia, ¿dónde puedo encontrar moto? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? No, pues sí quiero. Loco, nada, qué gustazo en conocerlos. Chongo. Nada, carnal, ¿eres de aquí de Compton o qué? No, venimos, andamos para acá. Y andamos huevo, acá. Perro, andamos grabando. Vamos a buscarlo desde bien lejos. Échale, qué gustazo, ¿Quieres un tanque? Échame un tanque, sí. Yo traigo ahí como quiera, pero ¿qué? ¿Si ya lo traes armado? Pues aquí me lo forjo. Aquí estacionate y nos echamos uno, ándale. Órale. No, pues así. Así como, no le vas a decir que sí. O un puerto aquí mi compadre. ¿Se dejaron venir? Que lo forja, lo prende. ¿Cómo te llamas, hermano? José Alberto. El buen José Alberto, ya se habrán dado cuenta de Culiacán por ese acento vergón que tiene. Y no mames, me halaga mucho que vio historias y dijo, sí lo pesco y sí me pescó mi compadre. Le voy a llegar pitando. Y trae flor de la buena. La desmenuzó con la mano, nomás para que se den una idea. No hace falta ni catarla, este pedo es bueno. Vamos a ver. Hay un placoso para acá, güey.
No, está bien, verga. Nada, no empiecen que no nos metimos a... al verdadero Compton, pues la neta es obvio porque no, somos foráneos en, bueno, hasta Shorty se siente como extranjero aquí, ¿verdad, carnal? Que sí, no es tu zona, ¿verdad? Hay lugares donde uno no se puede meter, la neta. Por respeto también y porque no vas a llegar con una cámara a luego evidenciar que te quieres ganar unos pesos, sí, o unos likes. Pues yo me dedico a eso y ya me ha pasado y pues hay que saber te dónde. Te persiguieron, tienes una anécdota donde incluso te persiguieron, ¿no? Sí, estaba haciendo una localidad donde Shook Knight atropelló a dos actores y ahí nos cayeron. Sigan al buen Raúl Bravo, así encuentran su canal, aquí se los voy a dejar como quiera. Y nada, carnal, agradecerte toda la hospitalidad, fue por nosotros al aeropuerto, nos va a llevar, fuimos a cenar, no, es un verdadero tipazo de esos que te quieres encontrar en cada lugar al que vas. Gracias también a Mau, que la neta se ha metido una super chinga, hemos grabado todo el día para ustedes, esperamos les guste el contenido y es con el afán meramente de dar testimonio de otra, pues de otra cultura, carnal. Sí, de hecho es lo que yo le comentaba a Mau, la gente no se da cuenta de quién está grabando, quién está detrás de cámara. Es correcto, carnal. Y todos tienen una historia, siempre nomás es que les escarbemos tantito, interesarnos, escuchar, hazlo, aunque no tengas cámara en tu día a día y vas a ver cómo te enriqueces. Mi nombre es Adrián Marcelo, mi amigo Quique Mayagoitia y nos vemos en un blog más por donde sea, pero con nosotros.